Hoy voy a preparar un pastel de papas con carne y queso. Comienzo hirviendo 5 libras de papas. Mientras las papas se cocinan, preparo la carne. Cocino 4 libras de carne. Agrego una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, 3 hojitas de laurel, orégano. Mezclo. Sazono con cebolla molida, sal de ajo, un sobrecito de consomé de carne. Mezclo bien. Una vez que están blanditas, las papas procedo a pelarlas y picarlas. Agrego sal y pimienta negra. Ahora las majo para hacerlo puré. En una bandeja esparzo aceite para que nuestro pastel no se pegue. Comienzo poniendo una capa de nuestra papa. Ahora sigue la capa de nuestra carne. Y repito una vez más. Y termino la última capa con papa y queso cheddar. Ahora va al horno por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit. Y listo nuestro pastel de papas con carne y queso.